Oye, Bombillita, no necesitas una excusa para ver a tu papá. ¿Bombillita? Papá, ya no soy una niña. ¡Siempre lo serás para él! ¿Podrás ayudarle? Ay, no lo sé. Este dispositivo me da mala espina. Se lo podría extraer, pero el problema está en que no recibo ninguna lectura de sus bancos de memoria. Está vivo, pero es como si su esencia hubiera desaparecido. ¿No puedes restaurar una copia de seguridad o algo así? ¿En serio, tío? ¿Acaso tienes a mano una copia de seguridad de tu alma? No es algo tan sencillo. Era una sugerencia. El mundo cuenta con nosotros. Alguien debe solucionar esto. Pero bueno, hola, amiguito. ¿De dónde has salido tú? ¡Ah, Null Sector! ¡Nos han encontrado detrás de mí! ¡Espera! ¡Él no es uno de ellos! No pasa nada. He estado cuidando de él. Tal vez es el último de los suyos. Mira, Bastión no te hará daño. ¿Qué? ¿Bastión? ¡No es una mascota! ¡Es una máquina asesina! Oh, no, ya no lo es. ¡Bah! ¿Cuántos amigos han muerto a manos de estas cosas en aquella guerra? ¿Y ahora pones a toda tu familia en peligro? Ah, Reinhardt, esa guerra sucedió hace mucho. He cambiado. También él. El que no lo ha hecho, eres tú. ¡Papá! Sonaba como si viniera de fuera de la fábrica. Es Null Sector. ¡Activemos las defensas en red! Parece, amigo mío, que te hemos traído al enemigo aquí. Nave de mando de Null Sector arriba. Se acercan miles de cápsulas de lanzamiento. Tenemos que activar mi red de defensa. La he mejorado desde la crisis ómnica. ¡Por aquí! Vamos a usar los núcleos de magma para activar mis torretas y derribar esa nave de mando. ¿Estas pequeñeces naranjas? Cada una de esas cosas contiene la energía de una erupción volcánica. ¡Eso es! ¡Ahora, ayudadme a moverlos! ¡Null Sector está ahí fuera! ¡Preparaos! De interdicción. Dijiste que estas torretas son de tiempos de la crisis ómnica, ¿no? ¿Pueden con una nave de mando? Puede que sean viejas, pero aún dan guerra. Sobre todo con las mejoras que he implementado.
¡Dejadlo ya! ¡Deja que te eche una mano! ¡Y la torreta! ¿Este es el lugar correcto, Torbjörn? ¿La fuente? ¡Muy buen trabajo, Torbjörn! ¡Le daremos a Null Sector una rociada inolvidable! ¡Espera! ¡Llamará un momento! Niveles de energía configurados. Asignando objetivo. ¡Esto es otra cosa! ¡Sí! ¡Vuelve el buitre! Derribadlo y alejaos de su esfera de interdicción. Estas cápsulas de lanzamiento son todo un desafío para la defensa municipal. Más adelante puede que una red bien distribuida de interceptores autónomos sea de ayuda. ¡Esa es mi niña! Parece el último, por ahora. ¡Ah! ¿Es hora de más fuegos artificiales? ¡Es que no se agota nunca!
activado el último núcleo de magma. Espero que esto funcione. ¡No perdáis la esperanza! ¡Apunta a la torreta! ¡Atrás! Bueno, menuda faena. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Al taller! ¡Está a la vuelta de la esquina! ¿Qué hay en el taller? Tengo una última idea. ¡Deja que adivine! ¡Otra torreta! ¿El prototipo de Mega Cañón? ¿Papá, estás seguro? Quizás sea nuestra única oportunidad. Nunca he probado esta arma a toda potencia. Brigitte, ¿me echas una mano? Iniciada la secuencia de carga. Llevará un rato. Bueno, pues me quedaré por aquí hasta que me necesitéis. Hay que desplegar mis nuevas torretas congelantes. Incluso vosotros podréis apañároslas para hacerlo. ¿Seguro que funcionan? ¿O necesitas liarte con ellas durante media hora? Esta necesita unos retoques. La repararé con mi martillo. ¡Aguantad! Null Sector, colocad las torretas congelantes en la puerta principal. ¿Una torreta colocando otra torreta? ¡No me lo pierdo! Sobrecargan los controles de la puerta. ¡Preparaos! ¡Aquí vienen! ¡Usan robots explosivos para atravesar las paredes! ¡Están a punto de entrar! ¡Proteged el megacañón! Esos robots invasores explotan. Estaremos en un lío si llegan al megacañón. ¡Ya habéis oído! ¡Detened a los arietes! Thank you.
que se están reagrupando. ¡Brigitte! ¿Cómo vamos? ¡Carga al 66%! ¡Por la bahía! ¡El titán viene derecho a nosotros! ¡Queda claro que no quieren que investiguemos el casco! ¡No! ¡Si destruyen el taller, nunca sabré lo que está pasando! ¡Preparaos para un ataque del puerto de carga! ¡Adiós a las ventanas! ¡Aquí vienen! ¡No!
no sé por qué siempre tenemos que ir al límite. Como en los viejos tiempos, amigo. Esto me trae bastantes recuerdos. Espero que quieras más. Hay mucho trabajo por delante. No, yo no. Aquí tengo responsabilidades. ¿Qué? ¡Te necesitamos! ¡Null Sector ha vuelto a la ofensiva! La gente está respondiendo a la llamada de Winston. Gibraltar está activo. ¡Puede que hasta Sojourn vuelva! ¡Hay sangre nueva en el equipo y hay mucho que enseñarles! Cuando lo hagamos podremos acabar con Null Sector de una vez por todas y entonces todo volverá a ser como era antes. Lo siento, Reinhardt. No puedo acompañarte. Brigitte ya es mayorcita para tomar decisiones, pero no puedo abandonar al resto de mi familia. Debo protegerlos. Y a mi hogar. Es mi misión ahora. Lo sé. Tenía que preguntarlo. Tú podrías quedarte. Además, ahora les toca a ellos. Me han dado una segunda oportunidad. Esto es lo que debo hacer. Bueno, pues parece que tendrás compañía. ¿Te parece bien? ¡Ja! ¡Nos vendría bien la ayuda! Bombillita lo hace genial, ¿a que sí? ¿Genial? Amigo mío, es la mejor. Si descubro algo más sobre el ómnico que me has traído, te avisaré. Y, Reinhardt, por favor, procura que Bastion vuelva de una pieza. ¡Volverá como nuevo! ¿Estás bien? ¡Ja! ¡Siempre! Hermano Zenyatta, gracias por estar aquí. Maestro Mondatta, es la hora. Hermano Romatra, me entristece tu decisión de marcharte. Espero que encuentres lo que buscas más allá de nuestras puertas. Gracias, Maestro Mondatta. Lamento que mi camino me aleje de tus enseñanzas. Pero ya no estoy seguro de que las respuestas que busca nuestra gente estén en el monasterio. Tu preocupación por nuestro bienestar es comprensible. Tan solo espero que recuerdes tus lecciones y que sigas buscando la armonía con la humanidad que nos rodea. Me temo que los humanos no quieren compartir su mundo ni coexistir con los ómnicos.
Nuestra raza solo tiene una generación y se muere. Ramatra, puede que tus hermanos y hermanas humanos no se parezcan a ti y no te entiendan. Pero también están en el mismo camino. Todos somos uno con el Iris. Los nuestros nacieron del Iris. Quizá algún día podamos volver a estar juntos. Hermano Zenyatta, ¿te has replanteado venir conmigo? Me queda mucho por aprender aquí. Me hubiera gustado continuar nuestro viaje juntos. Nos volveremos a ver, Zenyatta. Buena suerte, hermano. Tiene una perspectiva única. Ese pequeño salto fuera del monasterio tal vez sea el gran salto necesario para lograr la paz con los humanos. ¿Abandonarías a Mali? ¿Y si no aceptan tu mensaje? Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Por la paz entre ómnicos y humanos. La misión en Gotemburgo ha sido un éxito. Las fuerzas de Null Sector en la región han recibido un duro golpe. Son buenas noticias. Pero no acabaremos con Null Sector tan fácilmente. La guerra acaba de comenzar.